estudiantes de séptimo grado. Este es el espacio curricular de matemáticas. Estamos iniciando la unidad número 7 de gráficas de faja y circulares. La lección número 1, gráficas de faja. La sección número 1, gráficas de faja. Les saluda el profesor Jorge Alberto Arias Moreno, docente del área de matemáticas. Esta es la clase número 1, con el objetivo de conocer las gráficas de faja, materiales, lápiz, cuaderno, regla y colores. Esta información la podemos encontrar en la página 188 de la guía del docente y en la página 150 del libro del estudiante. Para iniciar, vamos a desarrollar el ejercicio que nos quedó de la clase del día de ayer, y es el ejercicio número 13, que nos dice: resuelva los siguientes problemas. Dice que las personas usualmente dejan como propina el 10% de la factura cuando van a un restaurante. ¿Cuánto debe dejarse como propina si se paga una factura de 250 lempiras? Bueno, entonces primero, el primer paso es hacer el esquema de una proporción, que este representa pues X, la incógnita, que es lo que vamos a encontrar, que en este caso es cuánto debe dejarse como propina. Dice que usualmente se deja el 10% y el 100%, que es la totalidad, y los 250 lempiras que se debe pagar de la factura. Partiendo de este esquema, pues vamos al paso número 2, que es plantear la proporción. Entonces me queda que la razón es X es a 10 y 250 es a 100. Entonces forman la proporción X es a 10 igual a 250 es a 100. Recordamos el tema de razones y proporciones, pues multiplicamos los extremos y los medios. O sea, X por 100 o 100 por X, 10 por 250 o 250 por 10. Entonces tenemos que nos vamos al paso 3, que dice encontrar el valor de la incógnita. Entonces me queda que 100 por X sería 100X igual a 250 por 10. Entonces me queda que 100X es igual a multiplicar 250 por 10, me da 2500. Luego transponemos el 100, que está multiplicándose con la X, y va a pasar a dividir a 2500. Entonces me queda que X es igual a 2500 entre 100. Al dividir nos da como resultado X es igual a 25. Entonces la respuesta es 25 lempiras. Miremos la actividad B, que dice: ¿qué porcentaje representa 8 de 4? Soluciones. Vamos a ver el paso 1, que es hacer el esquema de una proporción. Bueno, entonces dice: ¿qué porcentaje representa 8 de 4? 8 es el primer número y 4 el segundo número. Y luego dice que este es el valor que quiero encontrar. ¿Qué porcentaje representa el 8 del 4, que representa el 100%. Ahora miremos el segundo paso, que es plantear la proporción. Entonces nos queda que de la razón 8 es a X y 4 es a 100, forma la proporción 8 es a X igual a 4 es a 100. Igual multiplicamos los extremos y los medios, y me queda que en el paso número 3, que 8 por 100 es igual a 4 por X. Entonces me queda que 4X es igual a 8 por 100 es 800. Luego transponemos el 4, que está multiplicándose con la X, va a pasar a dividir al 800. Y me queda que X es igual a 800 entre 4. Y eso me da como resultado 200. Entonces la respuesta es el 200%. Miremos la tercera actividad. Dice: ¿de qué cantidad es 8 al 25%? Bueno, el primer paso siempre es hacer el esquema de la proporción. Entonces tenemos acá que dice: ¿de qué cantidad es 8 al 25%? Tenemos que los números 8 y el otro valor que vamos a encontrar acá, y representa el 25% y el 100% de todo. Entonces nos queda que vamos a plantear la proporción, y partiendo de la razón que 8 es a 25 y X es a 100. Entonces se forma la proporción que 8 es a 25 igual a X es a 100. Vamos al tercer paso, que es encontrar el valor de la incógnita.
Multiplicamos 8 por 100, que son los extremos, en este caso 8 por 100, y 25 por x, que me queda 25x. Eso es 25x igual a 800. Transponemos el 25, que está multiplicándose la x, pasa a dividir el 800. Entonces me queda x igual a 800 entre 25. Y eso me da como resultado x es igual a 32. Entonces la respuesta es 32. Ahora vamos a continuar con la siguiente actividad. ¿Qué nos dice? María recibe el 20% del dinero de las ventas que realiza. ¿Cuánto tendrá que vender para ganar 200 lempiras? Esta es la solución. El primer paso es hacer el esquema de una proporción. Tenemos acá los 200 lempiras para que lo que va a ganar. Y aquí, pues, ¿cuánto tendrá que vender? Tenemos, representa el 20% y aquí el total, el 100%. Nos vamos al paso número 2, que es plantear la proporción, que es de las razones 200 es a 20 y x es a 100, tenemos que 200 es a 20 igual a x es a 100. Desarrollamos multiplicando los extremos, nos queda que 200 por 100 es igual a 20 por x. Entonces tenemos que 20x y al multiplicar 200 por 100 nos da 20.000. Luego transponemos el 20 que se está multiplicando con la x, va a pasar a dividir al 20.000. Entonces me va a quedar como resultado x es igual a 1000. Entonces significa que la respuesta es 1000 lempiras. Ahora vamos a ver y vamos a desarrollar esta actividad. ¿Qué nos dice? Vamos a investigar sobre el color favorito de los estudiantes. Consultamos a 50 estudiantes del centro educativo. ¿Cuál es el color que más les gusta? Rojo, azul, verde o amarillo. Y los resultados fueron los siguientes. En esta tabla podemos ver los resultados de la cantidad de estudiantes que eligieron cada uno de los colores. En el caso del color rojo, 20 estudiantes eligieron que era su favorito. El color azul, 15 estudiantes. El color verde, 10 estudiantes. Y el color amarillo, 5 estudiantes. Utilizando una regla, vamos a elaborar una recta que contenga estos valores. Y ahí lo tenemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar a 50. Luego, utilizando siempre la regla, vamos a diseñar unas fajitas que van a representar la cantidad de estudiantes que indicaron sus colores favoritos. Ahí tenemos. Aquí podemos indicar que desde 0 hasta 20 indicaron que eran 20 estudiantes el color rojo. Luego que 15 indicaron el color azul. Comenzamos a contar a partir de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí podemos ver que 15 estudiantes eligieron el color azul. Luego nuevamente el color verde, que fueron 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estudiantes eligieron el color verde. Ahora 5 estudiantes eligieron el color amarillo. 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes. Ahí ves bien distribuido pues los colores y utilizando la recta para poder colocar cada una de las cantidades. Ahora nos vamos al ejemplo 1.1, que nos dice: observe la gráfica y diga cuál es la cantidad de estudiantes de contaduría y finanzas, banca y finanzas, informática, robótica y otros. Aquí tenemos y nos dan ya la gráfica. Y podemos ver, ya que están las contaduría y finanzas, banca y finanzas, informática, robótica y otros. Entonces, en la solución lo que vamos a elaborar es el cuadro para organizar esta información. O la tabla. Entonces tenemos de contaduría y finanzas, tenemos que son 30.
Y eso lo obtenemos contando a partir del cero. Contando cada una de las rayitas, obtenemos que llega hasta 30. Luego tenemos que banca y finanzas tiene 12. ¿Cómo lo obtenemos? Se obtiene contando a partir del 30 hasta llegar a 42, porque son 12. Entonces miremos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hasta 12. Ahora miremos los de informática, que son 18. Y se obtiene contando a partir desde el 42 y se llega hasta el 60, porque son 18 estudiantes que pertenecen a informática. Ahora miremos la robótica. Son 25 y esa se obtiene a partir de 60 y se llega hasta 85. Recuerda, contando de uno en uno y vas a ver que son 25 estudiantes lo que hay en robótica. Ahora miremos en otras. Tenemos 15 y lo obtenemos contando a partir de 85 y se llega hasta el 100. Entonces, a la gráfica anterior se le llama gráfica de faja. Y con la gráfica de faja se observa fácilmente la proporción de cada parte. Ahora te invito a desarrollar la tarea. Y es el ejercicio 1.1. Dice, según la gráfica, indique cuántos estudiantes prefieren las asignaturas de matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, educación artística, según muestra en la gráfica de faja. Entonces, como ves, te sugiero pues elaborar la tabla de manera correcta utilizando una regla. Muy bien. Hasta pronto. Y te queremos estudiando en casa.